Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Parihueleando con vos. Aquí en Telemedellín nos estamos esperando todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, para que conversemos sobre diferentes temas, temas especializados. Eh, queremos que este espacio sea para que usted se comunique con nosotros a nuestra línea telefónica 268-6033, para que le pregunte al invitado de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Esto es Villa Carlota en la ciudad de Medellín. Eh, la carrera 43F 1860. Hoy Dios nos ha regalado un poquito más de sol, o sea que esta tardecita la pudimos venir a hacer aquí otra vez a este espacio en Telemedellín. Veían que lo estábamos haciendo en la terraza. Entonces, bueno, muy felices. Otra tarde conectados con ustedes. Gracias por estar aquí. Andrés sí, Felipe. Gracias a usted por la presentación, por el saludo y es cierto, gracias por estar aquí, por acompañarnos todas las tardes, por llenarnos de energía, de motivación, porque toda la semana estamos en función de ustedes pensando, bueno, ¿cómo vamos a paribolear? ¿De qué vamos a paribolear? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para que todos entendamos estos temas que nos nutren cada día y que nos enriquecen? Porque cada vez que vemos pariboleando, alguna cosita se nos queda. Y yo, bueno, algunas no, yo creo que muchas, por lo menos a nosotros también nos pasa así, porque también venimos a aprender y a compartir ese conocimiento de nuestros invitados con ustedes, los televidentes. Natalia ya lo dijo: la línea telefónica es 268-6033. En estos días hemos hablado de muchos temas. Algunos de seguridad alimentaria, también hemos hablado de otros temas médicos, y hoy tenemos también algo relacionado con salud, pero la salud mental, que no podemos descuidar. Natalia, como es de rico dormir bien, estar bien descansadito, llegar con toda la energía y las pilas puestas al otro día a trabajar, no. Definitivamente, aquí estábamos diciendo ahorita, ay qué sueño. ¿Y por qué será que tenemos sueño en el día? Y la segunda pregunta es, ¿será que dormiste mal? No sé si a ustedes les pasa y pasa también mucho en la edad adulta, porque de pronto los adolescentes duermen y duermen todo el tiempo, duermen en la mañana delicioso, pero uno llega a cierta edad sí, y ya duerme menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro sueño? ¿Cuántas horas debemos eh, dormir? ¿Cuántas, eh, cómo, ¿Qué debemos hacer antes de acostarnos? Hay muchos mitos también. Dicen que el televisor se debe sacar de la pieza. ¿Eso será cierto? ¿Eso no es cierto? Bueno, de eso es lo que vamos a parihuelear aquí con vos en Telemedellín del Sueño. Sí, señora. Salud mental, el sueño con nuestro invitado Alejandro Carvajal. Él es psicólogo, profesional en psicología con un enfoque humanista. Atención en psicoterapia, hipnosis clínica y acompañamiento espiritual. Formación en hipnosis clínica, musicoterapia, arteterapia, PNL, o sea, eh, programación neurolingüística. Y, ah, no, esta es eh, psiconeuroinmunoterapia, perdón. Y aquí hay una que usted me va a tener que explicar porque ni supe cómo lo decía él. Mindfulness. Así se pronuncia. Así está muy bien. Así con la calcita salida. Muy bien. Ma mindfulness. ¿Qué significa esto? Y bienvenido, Alejandro Carvajal. Muchísimas gracias. Bueno, lo último que mencionas es mente plena, conciencia plena. Es, es un estilo de meditación, es una herramienta para, para eh, de alguna manera, centrarnos en el presente, estar en el aquí y en el ahora y aquietar nuestra mente de tanto pensamiento. Alejandro, empecemos por la pregunta básica. ¿Qué es el sueño? Bueno... Eh, el sueño es una respuesta normal del ser humano, es un comportamiento mental del ser humano que nos permite a nosotros eh, reparar y recobrar energías. Eh, básicamente los seres humanos dormimos mucho más de lo que nosotros eh, podríamos considerar que, que, que dormían otras personas en, en tiempo anterior. Me refiero a que ahorita estamos en, en un tema asociado al sueño que tiene que ver con que... Los seres humanos hace algunos años dormían entre 10 y 11 horas, hoy estamos durmiendo aproximadamente entre 6 y 7 horas. El dormir es un acto fisiológico absolutamente normal que necesitamos todos los seres humanos. Y, y bueno, vamos a conversar un poquitico de todo lo que tiene que ver con las características y las necesidades que tenemos para poder dormir bien. Por supuesto, ¿y qué tal si iniciamos con, eh, tiene algunas repercusiones psicológicas, dormir bien, no dormir bien? Eso nos afecta a nosotros, nuestra psicología. Es como les decía: como el sueño tiene que ver con la reparación y con la adaptabilidad al día a día. Si nosotros no dormimos bien, pues obviamente hay algunas alteraciones emocionales, algunas alteraciones mentales, hay algunos desórdenes asociados a, al sistema eh, respiratorio, al sistema cardiovascular, hay algunas alteraciones en la concentración, en el tema asociado a la irritabilidad. Entonces es un hecho que mientras más podamos dormir, nosotros vamos a estar mucho más estables emocionalmente. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 268-6033, 268-6033. Vea. Aprovechen, Alejandro Carvajal. Les digo que... Yo, por ejemplo, he estado en terapia con él, es un profesional excelente. Y este, por eso, es su consultorio, es por eso es que decimos que este es su consultorio, porque, qué dicha, ni siquiera tienen que ir, pagar pasajes o coger un taxi, ir al consultorio. Aquí se los tenemos en Pariboleando con vos. Entonces, eh, mi otra pregunta, Alejandro. ¿Qué pasa entonces cuando una persona tiene insomnio? Que, mejor dicho, ni siquiera qué pasa cuando tiene insomnio, porque es la pérdida del sueño, sino qué puede hacer para empezar a mejorar, como unas pautas para empezar a mejorar ese mal dormir. Una de las características principales con relación al insomnio es que los seres humanos no dormimos bien por estar pensando mucho. Eh, muchas personas con la intención de dormir lo que hacen es pensar o generan muchos estímulos alrededor de, del momento de dormir y esto les impide obviamente acceder al sueño. Eh, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es modificar la forma en la que nos acercamos al sueño con todos los hábitos previos al dormir y permitirnos desde la concentración y desde todo lo que tiene que ver con la calma y la tranquilidad acercarnos al sueño de una manera un poco más sana y razonable. Eh, yo siento que las personas que en una gran mayoría que tienen insomnio tienen además como eh, analfabetismo en relación a que lo que están haciendo, por el contrario, lo que le genera es más insomnio. Pero entonces, digamos, esas actividades básicas paso a paso, que no se nos quede en el aire para que de una vez demos... ¿Qué debemos hacer entonces antes de acostarnos, acostarnos? ¿Cuáles serían esos hábitos? Hay algo que es muy importante y es: que para un buen dormir, hay que tener un buen día, hay que tener un buen despertar, hay que tener una buena alimentación, hay que tener una buena ingesta de líquidos. Hay varias cosas que son importantes. Entre las sugerencias son: eh, es muy claro que el tema del café y del té. Eh, son estimulantes, incluso las bebidas, eh, las cocas son estimulantes y se sugiere que en lo posible el café se tome eh, en la mañana y que se evite en las noches porque a la mayoría de las personas le genera, es por el contrario, eh, mantenerse despiertos. Esto no aplica para todos, pero se reconoce como una generalidad, que muchas personas se activan mucho más con el café y con las eh, bebidas de té que tienen teína y el café como lo mencionaba cafeína eh, esta es una consideración importante la otra consideración con la alimentación es evitar aquellas eh, aquellos alimentos que tienen una carga muy importante de condimentos ah. o que vienen a ser muy pesados en la noche evitar las bebidas inmediatamente los líquidos Inmediatamente antes de dormirse, porque obviamente esto va a impedir que en el transcurso de la noche, va a generar que en el transcurso de la noche estemos como con esa necesidad o intención de estar despertándonos para el baño por una sensación de pesadez a nivel de la vejiga. Algunas otras cosas que son importantes y que mucha gente no lo sabía es que el manejo de la luz en el lugar donde nosotros dormimos es absolutamente importante. En nuestro organismo segrega una sustancia cuando está a oscuras, que es la melatonina. Y la melatonina, mientras haya luz, está escondida. Entonces, lo que tenemos que buscar es específicamente eh, buscar el nido a la hora antes de dormirnos y empezar a apagar las luces para permitir que la melatonina actúe de la manera natural y que nos conecte. Con el sueño de una forma natural. Alejandro, le voy a hacer una propuesta eh, para que podamos avanzar con este tema, porque creo que tiene muchas otras particularidades y allá debe estar la gente muy atenta, tomando nota, como decimos aquí en Pariboliendo con vos, entonces hagámoslo después de una llamada telefónica que tenemos Perfecto. de televidente. Pero antes de eso, yo le quiero reforzar algo: es decir, si es cierto lo que nos enseñaban las mamás, que al niño pequeñito hay que generarle entonces esas condiciones, el nidito allá bien cobijadito. O sea que eso no es un mito, no es que las mamás se. Está, sean sobreprotectores. Sí, deberíamos hacer eso desde pequeñitos. Todos los seres humanos deberíamos tener ese ritual, el hecho de y también de entender y reconocer que la habitación y la cama debe cumplir un objetivo particular y específico. Eh, muchas personas empiezan a generar algunas actividades diferentes en el lugar de dormir que les impide generar una concentración y una adaptación específicamente para hacerlo. Entonces, es cierto, nosotros los seres humanos actuamos a partir de rutinas y generar el hábito eh, antes de dormir es muy importante para que nos acostumbremos. Bueno, ahora sí vamos con la llamada de Teresa Vélez desde Itagüí. Teresa, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Más o menos, algo enfermita, pero ahí vamos. Ay, ¿Y eso qué que tiene Teresa? Pues si nos puede contar. Para hacerle una preguntita: sí, señora. ¿Es ¿El es doctor o, o experto en los sueños? Él es psicólogo... Es que cuando ya lo aprendí, ya ustedes habían empezado. Le voy a repetir así muy brevemente. Es psicólogo profesional en psicología con enfoque ah, humanista bueno. y atención en psicoterapia. Bueno, amor, ve a mí... Me... Sí, doña Teresa. Bien pueda, cuéntenos. Doña Gracias, Teresa, de amor. pronto tiene el volumen del televisor muy alto, entonces bájele. Yo no, lo tengo muy bajito. Sí, ah, bueno. bájeselo del todo. Muy bajito. No nos está Casi oyendo no bien. no lo escucho por el teléfono. Bueno, adelante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Teresa. Vea, doctor, para hacerle una preguntita. Yo soy una persona que me acuesto por ahí a las 9 o 10 de la noche. Y apago el televisor a las 11. Y me quedé dormida de 11 a 2 de la mañana y a las 2 de la mañana ya estoy levantada, despierta. Y me acuesto otra vez a las 5 y media o 6 de la mañana y duermo hasta las 8 no más. A ver si usted me hace el favor y me responde que yo lo escucho por el televisor, que como estoy algo sordita, no lo escucho por el, por el teléfono. Doña Teresa, pero le voy a pedir un favor. De pronto, por sus características, me imagino que cada caso será diferente. ¿Hay alguna información que necesitamos que ella nos cuente para que le contrapregunte a ella, para que le pueda ayudar o no? Yo creo que incluso en la presentación ya nos dio ya, una información suficiente. importante. Listo, doña Teresa. Entonces ya le vamos a responder. Muchas gracias y un abrazo fuerte para usted. Dios lo bendiga, mi Dios Ay, le pague, chao. Muchas gracias. Bueno, señora Teresa, como usted muchas personas acuden al uso del televisor, de la radio o de algunos otros electrodomésticos o pantallas para eh, supuestamente inducirse al sueño. Hay muchas personas que incluso mencionan la palabra de la televisión me arrulla, la radio me arrulla, eh, estar viendo algo en el computador, en el iPad o en el celular me permite a mí conectarme con el sueño. Y hay muchas personas que no saben que las luces LED de los televisores y de las pantallas eh, generan eh, hacia los ojos eh, y hacia todo lo que tiene que ver con los receptores de luz en, en, en los ojos, la inhibición de la hormona melatonina, lo que yo estaba hablando ahora. Entonces, mientras usted se conecte con toda esta información que además le genera estímulos que son procesados por su mente, por su pensamiento, eh, está inhibiendo el sueño. Una de las cosas que se sugiere, para algunas personas incluso se le sugiere eh, que salgan de los electrodomésticos que tienen en la habitación, porque además las ondas electromagnéticas que tienen estos o que generan estos pueden interferir en la, en la consecución o en, en conectarse con niveles de sueño profundos. Cuando una persona ha estado tan inmersa con estos estímulos sonoros, auditivos, eh, visuales, eh, lo que van a hacer también es que nuestra mente funciona como de manera rumiante, y al intentar acceder a la pri al primer ciclo, eh, a, a bajar la primera onda cerebral, cerebral que vendrían a ser las, las ondas cerebrales alfa, eh, no vas a profundizar más de ahí. Y esto va a hacer que tu sueño sea un sueño muy ligero, que no sea un sueño profundo. Eh, quiero explicar un poquitico eso, y es en este momento todos estamos en ondas cerebr cerebrales beta estamos despiertos lo que conocemos como vigilia las de ahí en adelante en el momento en el que nos empezamos a dormir empezamos a descender alfa teta delta sigma y las personas que no se conectan con el sueño de una manera natural y lo hacen a partir del estímulo visual de la radio o de incluso de los libros eh, lo que están haciendo es acercarse solamente a la primera onda cerebral a las ondas alfa de ahí para abajo no duermen más o por lo menos no profundizan. Entonces, creo que una indicación muy importante es que para acercarse ahorita podemos dar unas indicaciones frente a eso, al sueño. La manera más natural de hacerlo es a partir de la respiración y de hacer el ejercicio, de intentar dormir, haciendo todo lo que está proporcional al dormir y evitar pensar como algo importante. Estamos hablando del sueño en Parihueleando con vos. Estamos eh, Alejandro Carvajal, el psicólogo, está explicando qué debemos hacer para dormir bien. Dicen también que el sueño trae memorias emocionales. Vamos a ver de qué se trata esto después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos con el psicólogo Alejandro Carvajal sobre el sueño, sobre todo lo relacionado, no solamente con saber qué es, cómo lo podemos conciliar, sino cómo podríamos mejorar esas condiciones psicológicas, porque tiene muchas repercusiones cuando dormimos bien o cuando no dormimos bien. Bueno, antes de continuar con, la, ya, con el, la pregunta que tenemos planteada, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033. Así como otros televidentes lo han hecho, ustedes también pueden llamar, aprovechen esta oportunidad. Si de pronto no pueden dormir bien o si quieren mejorar su sueño, creo que no van a tener otro momento más especial que este en Paribolente con vos. Alejandro, cuando terminamos el segmento anterior, usted nos estaba indicando a quitar la mente y generar las condiciones necesarias para tener un buen sueño. Cuando al principio el programa también eh, mencionó, no, es que si tenemos un buen día, pues podremos dormir mejor, pero cuando no tenemos un buen día, a qué lugar llevamos todas esas cosas que nos pasaron, a la cama, empezar a pensar y a pensar a dar vueltas cómo generar precisamente esa quietud, esa paz mental que necesitamos para poder dormir, conciliar el sueño y al otro día no llegar extenuados a nuestros trabajos y tener un buen día, como lo dijimos. Hay una costumbre muy particular y es que algunos seres humanos dedican el momento antes de dormir a revisar todo lo que hicieron en el día, todo lo que hay para el otro día, y esto es una intensa actividad de pensamiento. Es muy curioso que en esta dedicación entonces las personas se ponen a pensar en lo que está en el futuro y en lo que hicieron en el día anterior o en el, en el, día, en el mismo día. Eh, una de las cosas que mencionamos ahorita y es aquietar la mente, dejar de pensar, eh, incluso lo a uno con, con lo que mencionabas al principio de esto del de darse cuenta, de ser conscientes, vivir en el aquí y en el ahora y hacer un, una experiencia de mindfulness que nos permite a nosotros silenciar nuestra mente. La intención es evitar pensar en lo que no existe. Lo que no existe es el futuro y lo que no existe es el pasado. Cuando el ser humano genera una actividad de pensamiento en estos dos extremos, lo que está haciendo es generar además y activar una información a nivel de emociones que puede disparar la posibilidad de que la persona no duerma por estar. Eh, asombrada o conectada con una emoción que anticipatoriamente o, o desde el recuerdo le está inhibiendo el acceder al sueño. Entonces, cuando hablamos de mindfulness, nos referimos a que los seres humanos deberíamos, eh, en el momento de dormir, darnos cuenta que estamos recostados, respirando, eh, con calor, con frío, en una sensación de comodidad, eh, con la intención de de descansar y de dormir en lugar de estar pensando en todo lo que no existe. Entonces, eh, es un hecho que nuestra mente es la que procesa todas las emociones. Y si nosotros no le estamos dando un buen manejo al pensamiento, eh, va a interferir en el tema del insomnio. Eh, genera mucho insomnio el estrés y el estrés es una acumulación de pensamiento y de emociones mal manejadas. Usted duerme mucho, duerme poquito, es bueno dormir mucho. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en Parihueleando con vos, nuestra línea telefónica 268-6033. Y tenemos una llamada desde Las Palmas, Álvaro Aguirre. Álvaro, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, niña, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Eh, pues una inquietud que tengo con el, con el doctor, que por ejemplo, si en la habitación los electrodomésticos los desconecta uno, ¿puede servir o no? Es la, una inquietud que yo tengo. ¿A cuáles electrodomésticos se refiere? Pues al televisor, a los que les tengo uno en la habitación, a la grabadora, sí. Pues si los desconecta uno, puede, puede uno como dormir mejor. Claro, don Álvaro. Muchas gracias por estar conectado con nosotros, sí, parihueleando con vos, Alejandro. Correcto. Como lo mencionábamos ahorita, estos eh, aparatos electrodomésticos generan unas ondas que interfieren a nivel cerebral para nosotros y que nos inhiben el tema del sueño. Mencionábamos ahorita también que generan una luz. Incluso hay algo importante y es que eh, nuestro cerebro se activa mucho es con la luz azul de, de las bombillas LED. Eh, de hecho ahorita ya hay una cantidad de pantallas que permiten con aplicaciones eh, hacer un filtro para que no nos impacte tan negativamente. Entonces, eh, sí, hay una sugerencia que es importante asociada a desconectar los equipos y, y, y se puede notar la gran diferencia que hay en el tema de, de, del despertar cuando se den cuenta que amanecen de una manera más descansada. Bueno, Alejandro, y hay otra, de, no sé si son mitos o no, usted aquí está, gracias eh, para resolvernos estas inquietudes sobre los ciclos del sueño. Nos han dicho, no, es que no todo el mundo tiene el mismo ciclo, hay gente que duerme seis, ocho, diez horas, y muchas veces nos han dicho, es que si su ciclo es de seis horas y usted durmió ocho, empezó un segundo ciclo. ¿Eso es cierto, no es cierto, son mitos? ¿O cómo, cómo se maneja ese asunto? ¿Cuánto debemos dormir? Es cierto que hay una generalidad de que todos los seres humanos tenemos unos ciclos del sueño. Eh, los ciclos duran eh, aproximadamente 90 minutos para todos. Hay excepciones, hay personas que tienen ciclos más cortos, por eso necesitan dormir menos tiempo. Pero en lo normal es que los ciclos duran 90 minutos y debemos dormir aproximadamente 7 eh, horas y media en promedio. Eso viene a ser como 450 minutos. Más o menos. Eh, y cada ciclo da la vuelta y vuelves a conectarte con el sueño, vuelves a conectarte a comenzar a dormir. ¿Qué es importante? Hay algunos... A algunos exámenes que nos permiten a nosotros reconocer cómo estamos con los ciclos de sueño hay uno que se conoce como la polisomnografía que nos re, nos permite reconocer si estoy durmiendo lo suficiente dónde me estoy despertando si estoy cumpliendo todos los ciclos y cómo se está presentando también la información onírica relacionada con los sueños que ahorita vamos para allá a contar el tema pues ya de la información y de lo que pasa con eso entonces eh, Creo que es muy importante que todos los seres humanos sepamos y reconozcamos cuál es la cantidad de tiempo que podemos dormir que nos permite descanso. Pero también es muy importante reconocer que todos los seres humanos, a medida que vamos avanzando evolutivamente, dormimos horas distintas. Los niños duermen aproximadamente entre 10 y 12 horas. Niños menores de 6 años. Eh, eh, incluso los niños de dos años, de un año, duermen muchísimas más horas. Esto es incluso en varios ciclos, en varios en varios ciclos, los adultos mayores vuelven a conectarse con ese ciclo que es conocido como bifásico, y a veces tienen que dormir en dos tandas, en la noche y en el día. Entonces, eh, como les decía, en promedio, buscar dormir las siete horas y media, en lo posible, más o menos a siete horas, a ocho horas, y que incluso. Ahora lo mencionábamos, buscar que esa misma cantidad de horas sea la que durmamos el fin de semana. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos que una persona de pronto está durmiendo? Es ya demasiado. Entonces se levanta, se come el desayuno y vuelve y se acuesta a dormir. Almuerza y vuelve y se acuesta a dormir. ¿Ahí qué situación es, nos está revelando como esa sintomatología del sueño? Miren que casi siempre hemos hablado desde el insomnio, pero resulta que también hay otra característica que es la hipersomnia o... o o, o, o el tema asociado a las personas que necesitan dormir mucho esto también es un trastorno son personas que además de que acceden fácil al sueño lo sienten como una necesidad permanente y, y les cuesta mantenerse despiertos haciendo actividades convencionales leyendo viendo una película trabajando haciendo alguna actividad diferente entonces, eh, por eso es muy importante reconocer que eh, el tema del sueño, pues los seres humanos la, nos la pasamos más o menos 25 años durmiendo durante toda la historia. Es una de las actividades cerebrales más intensas que podemos tener. Se dice incluso que en el momento de dormir es más intenso que estar despiertos. Hay más actividad a la hora de dormir que, que, que mientras estamos despiertos. Entonces, esto es un cuento que pues el cerebro todavía sigue siendo investigado, no han terminado, esto es inagotable y, y nos estamos dando cuenta de una gran cantidad de maravillas que están allí guardadas. Le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, nos pregunten o si de pronto quieren compartirnos que tienen algún trastorno del sueño y, y quieren saber cómo manejarlo, pues esa es la oportunidad que tienen. Eh, Alejandro, ahorita con la pregunta que hacía Natalia nos da pie también, hablar de las famosas siestas. Es, sería una misma condición eh, la persona que duerme varias veces en el día o eso se considera, por ejemplo, también una siesta o una siesta son momentos específicos. Y quiero extenderlo un poco porque en culturas orientales se manejan mucho el tema de las siestas y tienen hasta algunas técnicas donde cogen, se acuestan unos minutos y se ponen un llavero en la mano un elemento que cuando lo dejan caer eh, se supone que es eh, el, el momento justo en el que se deben despertar. Entonces hay muchos mitos alrededor de esto, porque no abordamos y se supone que fue que ya descansaron. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Hablemos de la siesta. El tema de la siesta es subjetivo. Eh, cada ser humano reconocerá si lo merece, si lo necesita y si le genera también un descanso. Hay personas que... Cuando hacen una siesta de 10 minutos, se despiertan des des descontentos, se despiertan abrumados, aburridos eh, y cansados. Incluso eh, reconocemos que es porque no cumplió el ciclo del sueño de manera completa. Eh, y se despertó casi que, si se demora ve 90 minutos para uno acceder a un sueño más profundo, eh, se durmieron 10 minutos, no alcanzó a profundizar y a descansar lo suficiente. ¿Quién debe hacer la siesta? Aquella persona que siente que con la siesta repara. Y las siestas tienen una característica particular que se debe hacer más o menos en promedio 20 minutos más o menos en promedio. O sea, el que se levanta aburrido después de la siesta no le conviene no la, la siesta. El que ahora. se levante contento hace sí le conviene. Alejandro, pero entonces si volvamos al insomnio, si tenemos insomnio, dicen, ah, un momento, por favor, eh, tenemos una llamada desde San Javier, Beatriz Patiño. Beatriz, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo Nada, está? Mamá, para una preguntita? Sí, adelante. Eh, mira, lo que sucede es que mi hijo tiene un sueño muy largo, 14, 15 horas. Él a veces duerme poco y cuando duerme poco dice que se levanta enfermo, que no, que le hizo falta sueño. Eso es algo normal, hay algún problema ahí. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 25. 25. Bueno señora, muchas gracias por parihuelear con nosotros, Alejandro. Hay un tema muy importante y es que los seres humanos tenemos que intentar ser completamente ordenados a la hora de, de acercarnos al dormir. Y si él está durmiendo un día tres horas y al otro día quiere reponer ese sueño, pues posiblemente duerma 14 horas. Y al otro día duerme otras cinco horas y al otro día quiere dormir once y al otro día. Si lo hace de esa manera... Va a ser muy difícil para él generar una adaptación, incluso generar salud. ¿Cuál es la sugerencia que se le puede hacer a su hijo? Que en lo posible intente, en un principio haciéndolo el mismo, induciéndolo, dormir la misma cantidad de horas. La misma cantidad de horas. Y si el primer día le toca despertarse aún teniendo sueño, que se despierte. Y poco a poco él va a acomodar de nuevo. La, la, la calidad de su sueño y va a generar una costumbre para que duerma lo posible siete horas siete horas y medio promedio. Entonces, Usted está hablando de inducir el sueño, entonces de pronto nos da pie a entender eh, los remedios, los remedios caseros, qué se puede usar, qué no se debe usar. Pero todo eso lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales en Pari Hueleando con Voz. Y seguimos pariboleando con vos, hoy con el psicólogo Alejandro Carvajal. Lo estamos haciendo sobre el sueño y es la oportunidad para que nos pregunten cómo lo va a hacer por la línea telefónica 268-6033, don Fernando Ospina, desde Abejorral Don Fernando, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Aló? ¿cómo le ha ido? Cuéntenos. Oiga, doctor, la doctor, que yo sueño mucho diario... Y siempre que el sueño me encuentro con la persona el otro día, pues era eso, tan raro. Muy bien, muchísimas gracias. Paribueleando con vos. ¿Escuchaste, Alejandro? Sí, sí. Bueno, hay, hay un tema que tiene que ver con el sueño que, que está muy asociado a que el sueño es una puerta o un portal a conectarse con el inconsciente. Y cuando nos conectamos con el inconsciente, hay una entrada muy directa a todo lo que tiene que ver con experiencias místicas. Eh, Podría ser una coincidencia, pero también se podría considerar que hay sueños premonitorios. Y esto eh, puede simplemente significar que tienes esa puerta o ese portal. Eh, dispuesto para que te conectes energéticamente a tener la posibilidad de tener esa, esa facultad. Entonces, ahorita que nos metamos un poquitico con toda la información que tiene que ver con los sueños, hablamos un poquitico de, de esa parte mística de lo que ocurre con los sueños. Entonces, usted me dirá si todavía no lo hacemos y más adelante, ¿aquí cabría entonces la interpretación de los sueños? Eh, ¿Lo hace muchísimos más años... Adelante. Bueno, si quieren, nos de seguimos una vez metiendo porque de por pronto se nos queda como Para en que el que aire, entonces terminemos de contestar. hace muchos años se empezó a trabajar el tema de la interpretación de los sueños. Eh, incluso Sigmund Freud fue muy reconocido en este en este ámbito y hoy estamos trabajando el tema de los sueños de una manera muy distinta. Eh, eh, durante algún tiempo se empezó a considerar que que incluso había un diccionario para interpretar los sueños, pero hoy nos damos cuenta que toda la interpretación de los sueños tiene que ser subjetiva. Si tú sueñas con una culebra, pues lo que hay que preguntar es para ti qué significa una culebra, porque no para todas las personas significan lo mismo. Entonces, eh, el tema de la interpretación de los sueños, si se hace en un espacio terapéutico, debe asumirse de una manera completamente subjetiva a partir de una eh, revisión de lo que la persona considera que es el objeto o el ser con el que soñó. Mejor dicho, no es tan fácil y necesitaríamos más de un programa para explicar qué significa cada sueño y prácticamente es a cada individuo cómo le funciona entonces. Es a cada individuo. Eh, exacto. Sigamos hablando entonces de los trastornos. Hablemos, por ejemplo, de otro que es muy nombrado como la catalepsia. Perfecto. Hay, hay varios los trastornos del sueño son múltiples. Ahorita dijimos uno que es el insomnio, que es la dificultad de conciliar el sueño de manera adecuada. El segundo que mencionamos es la somnolencia o hipersomnia, que es aquella persona que tiene una necesidad imperiosa de dormir mucho tiempo. Menciona la catalepsia. La catalepsia es aquella aquel aquel trastorno del sueño que se presenta con una persona que se queda dormida y le cuesta mucho despertarse. Incluso no hay signos vitales evidentes y ahí gen genera la confusión. Y hace algunos años algunas personas fueron enterradas dormidas creyendo que estaban muertas. Hay una disminución de, de, de esos signos vitales, entonces en lugares donde no hay una educación para hacer un tanteo eh, preliminar de los signos vitales, se considera que la persona puede estar muerta. Esta es muy curiosa y, y, es, y es un hecho que se ha registrado que a nivel histórico hay muchas personas que han enterrado así. Eh, otra Otro trastorno muy reconocido. Pero la... Alejandro, te vamos a interrumpir un segundito porque tenemos una llamada desde Manrique. Joana Gaviria, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante, Joana. Eh, les quería hacer una pregunta. Sí, señora, adelante. Lo que pasa es que tengo un niño de 13 años y... Pues él, yo lo acuesto, él tiene un sueño profundo, pero él durante toda la noche habla, pues habla, pelea, discute solo, no sé hasta qué punto le, pues puede ser normal. Bueno, señora Joana, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Alejandro. Este, por ejemplo, también hace parte de uno de los trastornos, ya que ella nos está acompañando y ayudándonos a, a, a mencionar los trastornos. Ahí podríamos estar diciendo que se acomoda con el tema de las pesadillas o los terrores nocturnos, pero también está acompañado posiblemente al tema del sonambulismo, donde hay movimientos que se ven no muy finos, pero que tienen algún tipo de coordinación y donde también hay lenguaje. Hay personas que mientras están durmiendo generan lenguaje coherente o incoherente y hace parte de un trastorno. Cuando hablamos de trastorno es muy importante decir que no significa que sea malo. El trastorno en este caso es una función del cerebro, una función mental. Eh, no es ni malo ni bueno, es simplemente un comportamiento. Obviamente, llevado al extremo y de una manera repetitiva y, y con un comportamiento un poco excedido, pues podría generar algunos algunas eh, eh, muy profunda. Se conectan con, con el sonambulismo y empiezan, se levantan y tienen la intención de coger algún elemento que les puede generar daño a otras personas o se pueden caer por las escalas o se pueden lanzar desde la ventana y lo hacen en estado de, de sonambulismo. Bueno, enseguida vamos a avanzar más con el tema de todos esos trastornos del sueño que usted nos estaba desglosando, pero yo lo quiero enfatizar un poquito sobre la catalepsia que nos estaba mencionando anteriormente. Esa sería una de las enfermedades eh, raras o huérfanas, dependiendo mm, si está acompañada por... Eh, otro trastorno que es la narcolepsia, si no estoy mal, catalepsia con narcolepsia. Sí, correcto. Eh, eh, Hablemos un poquito de ese porque eh, incluso sería ultra huérfano, porque son muy pocas las personas que padecen esos dos eh, trastornos. Y si algún televidente tiene estos síntomas, pues es importante que se vaya acercando porque son cosas que realmente sí. no son muy conocidas en nuestro medio. Es un trastorno que es difícil de evidenciar porque nosotros, mientras estamos durmi durmi durmiendo, no estamos. Revisando si tenemos un trastorno o no, o no le pedimos a nuestros seres queridos: vení, despertame a ver si tengo eh, catalepsia. En muchas ocasiones nos encontramos con la catalepsia de una manera eh, espontánea, por suerte, porque coincidió que teníamos que despertar a alguien y no se despertó, porque hubo un estímulo muy fuerte, un temblor, un sonido muy fuerte y la persona no se despertó. Y discutimos después eso y nos damos cuenta que, que está esto presente. Yo no sé si yo creo que no necesariamente es considerada como una enfermedad eh, de las que son llamadas como enfermedades raras, porque la sintomatología a nivel orgánico no está presente. Es simplemente una información que a nivel mental está carente de respuesta y de estímulos para ser despertado. Eh, pero es cierto que la catalepsia es como, digamos que prima hermana de la narcolepsia. ¿Pero cuando se dan juntas? Eh, se podrían dar juntas en el sentido de que... Primero tendría que vivirse la narcolepsia y se accede a la catalepsia. Y voy a explicar qué es la narcolepsia. Pero Alejandro, te vuelvo a interrumpir Perfecto. porque muy agradecidos y muy eh, afortunados que en parihueleando con vos ustedes se contactan y nos llaman todos los días. Magdalena Cardona también nos está llamando desde el estadio. Magdalena, vea ese pajarito tan lindo, la está recibiendo. Buenas tardes y parihueleando con vos. Muy buenas tardes, tengan una feliz tarde y una vez más felicitarlos por ese excelente programa. Gracias, doña Magdalena. No me lo pierdo, vea, mejor dicho, no me lo pierdo por nada y a todo mundo se lo recomiendo. Muchas me gracias. Da mucho pesar, de verdad uno demorarse tanto en la línea porque se pierden estos galenos, o sea, estos grandes profesionales tan excelentes que ustedes llevan, porque en realidad nosotros y todos esperamos a estos grandes profesionales que nos aconsejan cómo debemos, eh, bueno, cómo debemos comer y cómo debemos tener en todos los sentidos de la palabra remedios, en fin. Tengo 73 años y reconozco que uno ya en esta edad el sueño le merma mucho pero a mí me está mermando muchísimo porque pues el oxígeno yo creo que hace mucha falta también para el sueño, pero si sí quisiera como como que me dijera algo de comida a qué horas debe comer y algo que le ayude a uno a mejorar el sueño duermo muy poco muchas gracias y felicitaciones mil doña Magdalena espérenos un momentico que de pronto Alejandro le tenga le tiene que preguntar algo pues por la situación de respiración que está viviendo entonces para que le pueda responder muy bien eh, bueno. Alejandro en este sentido señora Magdalena eh, usted siente que en ocasiones mientras está durmiendo se despierta alcanzada ¿Con sensación de ahogo o usted constantemente también en el día tiene algún tipo de dificultad respiratoria? Sí, en el día también, un poquito de. de yo uso oxígeno, ¿cierto? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. A usted. Eh, aquí se hace presente y de manera evidente el hecho que ya hay una condición física y una condición de salud que de alguna manera impide una respiración de manera normal. Eh, es entendible y es. Eh, a, hace parte pues como del ciclo vital de, de, de nosotros, que es sugerible para ella en relación al tema de la alimentación, que ojalá intente consumir alimentos eh, bajos en condimentos en la noche, que no coma muy pesado en la noche, eh, no hay una dieta específica, porque vuelvo y digo, las dietas son específicas para cada persona, entonces creo que ella misma, reconociendo cuáles son las eh, posibilidades que tiene a nivel de la ingesta de alimentos, eh, decida y elija unos alimentos que le permitan acostarse eh, ligera y acostarse tranquila y sin mucha pesadez. Entonces eso en relación a la alimentación. Y como lo mencioné ahorita, en relación a, a la hidratación es muy importante hidratarse durante todo el día y en la tarde-noche mermar un poco más la hidratación para no acostarse muy llenos a nivel de la vejiga. Sí, señor. Entonces nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero le digo que tenemos todavía mucha tela que cortar. Entonces estemos muy pendientes. Recuerden que nuestra línea estará habilitada para que nos sigan llamando en unos minuticos. Ya regresamos después de estos mensajes institucionales aquí en Pariboleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos, nuestra línea telefónica 268 6033. Y estamos hablando del sueño con el psicólogo Alejandro Carvajal. Tenemos una llamada desde Cali de Orlando Ríos. Orlando, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo me ha ido? Muy bien, y a usted, pero le voy a pedir un favor muy grande antes de que usted continúe. Le baja todo el volumen al televisor, por favor, para que nos comuniquemos por el teléfono. Muchas gracias. Bien. Adelante, bien. don Orlando. Muchas gracias, señorita. Eh, doctora Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Orlando. Quería hacerle esta consulta, yo soy un pensionado de 71 años, vivo aquí en Cali desde muchos años, ya 40 años, estoy aquí en Cali más de 40 años y tengo un problema serio es que, por ejemplo, yo yo duermo entre, pues yo me, no, nunca me, me acuesto antes de las 12 de la noche, pues me quedo inmediatamente dormido muchas veces y duermo hasta las 5 y media o 6 de la mañana. Pero en el día me da mucho sueño. Estoy, por ejemplo, eh, me pongo a, a leer y, y, me, y, y, me, y me quedo dormido, me da sueño. Eh, termino de almorzar en el comedor y, 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 y me quedo allí y me da, y me da sueño. Me, me empiezo a cabecear en el computador donde sea, me da mucho sueño. Entonces, eh, pues esto es muy molesto para uno porque realmente, y, y yo estoy conversando, por ejemplo, si estoy conversando con el doctor Alejandro. Eh, mm, me da sueño, me pesan los ojos, entonces eh, me, me, eso es como vergonzoso estar conversando con alguien y, 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 y que, que le está dando sueño. Entonces, yo sí, sí, estoy alejando si usted me puede ayudar en claro eso, a ver sí. qué, qué debo corregir, eh, Si sí tengo problemas de respiración, eh, mis, mis senos paranasales no, son, no están muy, muy, muy libres, pero sin embargo, siempre pasa aire y ¿no? No, no sufro ahogamiento así total. Muy bien, don sí, Orlando. Me, yo, Muchas gracias, muchísimas gracias por paribolear con nosotros desde Cali, Alejandro. Muy bien, ahorita comentábamos algo: los niños duermen en promedio de 10 a 12 horas pasa la edad infantil a los 6, a los 10 años, ya no duermen 12 horas, sino que duermen más o menos 9 horas. Pero pasamos ya a la juventud y ya no dormimos las 9 horas, sino 8 horas. Y pasamos la adultez y ya estamos durmiendo 7 horas aproximadamente. Cuando ya llega la, la, la etapa más o menos a partir de los 60 años, es muy probable que los seres humanos tengamos tendencia a volver a conectarnos con este ciclo que mencionaba ahorita, que es bifásico, y tengamos la necesidad de dormir en dos tiempos. Si usted en este momento está reconociendo que después de haber dormido en promedio seis horas, seis horas y media, que fue más o menos lo que mencionó, tiene la necesidad imperiosa de, de, de dormir porque tiene agotamiento y se siente cansado, le sugiero que haga una pequeña siesta. Que pruebe la posibilidad de descansar un momentico, 20 minutos, 30 minuticos, y que se dé cuenta que esto le puede permitir reparar un poco. Hace, hace parte de, del ciclo normal de la vida. Todos los seres humanos vamos a, a conectarnos de una manera diferente con los ciclos del sueño, y tal vez el cuerpo le está pidiendo usted en este momento que repare un poquitico en ese momento y que se acueste a dormir. Descanse un ratico y que, y que asuma la siesta también con gusto y con agrado. Alejandro, llamadas de televidentes que no quieren pasar al aire, pero que quieren que usted les responda. Eh, quería que reiterara un poco sobre esas personas que duermen bien en la noche, que, es, que se acuestan pues si duermen bien toda la noche, pero al otro día amanecen cansadas. Que reiteremos eso, por favor, nos piden nuestros Sí, hay un tema, como lo mencionó ahorita, y es que es muy importante que se permitan entrar a un sueño profundo. Esto suena un poco extraño, pero se puede inducir a partir de una muy buena respiración. Una respiración lenta, tranquila, evitando estar pensar, pensando en otras cosas y, y que de alguna manera vivan la vida con agrado, con disfrute, que eviten tener emociones eh, desagradables, que se asuman desde el ejercicio de, de amar con todas las fuerzas, de perdonar, de vivir en paz. Vivir en paz y vivir el día a día de una manera sana y tranquila nos permite un buen dormir. Entonces. Y esto nos permite inducir un estado profundo de sueño. Si nosotros entonces dormimos de una manera profunda, pues vamos a descansar mucho mejor. Entonces, creo que es muy importante evitar todos los estímulos que, que nos eh, molestan eh, para inducir un sueño profundo, como la televisión, la radio, las pantallas y todo esto. Dicen entonces muchas personas... Ay, estoy durmiendo mal. Entonces le dicen a uno, tomate esta agüita. Hay otras que dicen, anda a la farmacia y te compras tales pastillas que te las entregan en las farmacias. Eh, gracias a Dios ya no se puede tomar eh, muchos medicamentos que son eh, medicamentos psiquiátricos y que la gente las está usando mal. ¿Usted eh, qué recomienda entre esta, esta gama de, de medicinas que le estoy aquí hablando? Ahorita hiciste, si acabas de hacer énfasis en algo muy importante y es. Para cualquier tipo de patología, evitar automedicarnos. Esto es muy importante porque ningún ser humano va a responder igual a cualquier tipo de medicamento. Y solamente un profesional, en este caso, un médico o un psiquiatra es la persona, ni siquiera un psicólogo, un médico o un psiquiatra es la persona indicada para generar eh, eh, y para, para, para mandar una medicina específica a alguien y con la posología eh, determinada para hacerlo. Eh, también existen una cantidad de de bebidas que son naturales y que nos pueden permitir conectarnos con el sueño. Eh, incluso hay unos té, por ejemplo, el té blanco es más inductor y las aguas aromáticas son muy buenas porque son relajantes. La de caléndula. Entonces, eh, la de manzanilla, el tilo también, eh, la de hierbabuena también. Cualquiera de las plantas aromáticas inducen a estados de de relajación y de calma. Eh, entonces, eh, yo creo que lo más importante, como lo mencionaba ahorita, para un buen dormir hay que tener un buen vivir, un buen día. Alejandro, también tenemos pendiente una de esas preguntas que nos dejaron también eh, por esa línea interna, y es que las personas que estudian mucho, trabajan mucho, tienen jornadas de dobles turnos, quisieran dormir más, pero no duermen porque no pueden realmente, porque el tiempo no les da. ¿Eso tiene algunas repercusiones para el futuro? Eh, pues había esa inquietud que nos habían dejado previamente. Sí, es un hecho que el dormir poco altera el funcionamiento normal de nuestro cerebro y, y aporrea muchísimo las funciones vitales, pues... Eh, la piel se ve reflejada en el cansancio del no dormir, la agudeza visual se ve reflejada, la falta de agudeza visual tiene que ver con el no dormir, eh, la sequedad en las mucosas tiene que ver con el no dormir, la falta de reflejos también y se reconoce que... Eh, es una de las necesidades fisiológicas básicas y que una persona no puede vivir sin dormir. Entonces, finalmente, lo que están haciendo muchas personas que son adictas al trabajo es poner en riesgo su salud a costas de tener jornadas completamente extenuantes sin cuidar todo lo que tiene que ver con, con ese espacio tan íntimo que nos permite reparar y descansar. Usted ha dicho que para dormir bien hay que vivir en el aquí y en el ahora, hay que vivir en paz. Pero entonces a uno le queda, es un poco etéreo, y nos queda de pronto un minuto y medio para que usted nos diga cómo entonces podemos hacer ese vivir en paz día a día. Eh, ahorita hablaba de mindfulness, pero también qué otras técnicas o qué podemos aplicar en ese día a día, minuto a minuto. Bueno, aquí yo creo que más que, que la gran técnica, eh, es una, una facilidad que tenemos todos los seres humanos y es de hacer las cosas con absoluto amor es de evitar seguir cargando eh, esos pesos que tenemos asociados a, a situaciones de rencor y de rabia con muchas personas es perdonar es pedir perdón es estar en paz con todas las personas con las que habitamos es es dedicarle tiempo suficiente a nuestra pareja a nuestros hijos es sentirnos que estamos en paz con la vida es reparar y revisar todo lo que tenemos que ver con esos pendientes emocionales que nos afectan entonces yo creo que el vivir en paz es estar en comunión con nosotros mismos y con y con el resto de las personas esto evita que a la hora de dormir nosotros nos estemos echando culpas y estremos con vergüenza o con frustración por no haber hecho o por haber hecho las cosas mal entonces tal vez es un ejercicio un poco más desde desde lo íntimo y desde lo personal de, de hacer las cosas de manera coherente, eh, como también quisiéramos que las vivieran las demás personas con nosotros. Eso nos permite a nosotros dormir bien y creo que ese es el mejor regalo. Si podemos dormir bien es porque estamos en paz también con la vida. Alejandro, todavía tenemos unos segundos de, de, de programa para que aprovechemos. Muy cortico, por favor, recordarles, reiterarles más bien esos, esas eh, técnicas o esa higiene del sueño que debemos tener para que lo hagamos muy, muy rápidamente y le quede en, en la memoria de todos nuestros televidentes. Mencionamos ahorita que es muy importante que, que eviten que haya una. Alta cantidad de luz en la habitación, que oscurezcan en todo lo posible la habitación, que eviten los estímulos eh, luminosos de televisor, pantallas LED, computador, radio, porque nuestra mente se queda. Como repitiendo esto, incluso accede al sueño recordando lo que acaba de ver o lo que acaba de leer. Que evitemos las cafeínas, la teína en la noche o en, incluso desde la tarde, que son estimulantes. Que evitemos las, eh, la hidratación excesiva en la noche también. La ingesta de comidas eh, con un alto grado de condimentos o comidas muy pesadas. Eh, que nos permitamos conectarnos desde la respiración. Y que, y que sintamos que estamos en paz y mucho amor. Bueno, estuvimos parihueleando con Alejandro Carvajal, psicólogo, Andrés Felipe Rengifo y yo, Natalia Roldán, nos despedimos hoy de parihueleando con vos. Quédese con nosotros con Telemedellín, 20 años con vos.